Buenísimo. Bueno, como te comenté, esta es una entrevista para la materia metodología de investigación, que tenemos que hacer un preproyecto, iniciar un tema y establecer una pregunta de investigación con objetivos, etc. Y bueno, para Sí. empezar, te quería preguntar sobre, dentro de lo que es el cine, ¿cómo podemos delimitar las características de lo que conocemos como cine hegemónico? Cine hegemónico. Sí. Y bueno, es interesante. Lo primero que se me ocurre, digamos, como cine hegemónico es el cine occidental, por decirlo de esa manera. Sí. Digamos, no solo Estados Unidos, ¿no? Principalmente Estados Unidos, pero también, ¿por qué no el cine europeo? Claro, ¿no? Yo creo que sí, hay evidentemente una cuestión que se planteó desde siempre y sobre todo a partir de los 60, que es cómo resistir justamente a esa hegemonía, ¿no? El cine hegemónico evidentemente tiene que ver en principio por cuestiones comerciales, de mercado, de producción, de industria cultural, es el cine norteamericano. Foucault decía justamente que el cine norteamericano es un pleonasmo, es una redundancia, digamos, no norteamericano, digamos. O sea, el cine es lo que los norteamericanos desarrollaron al principio del siglo. Y después todo lo demás es, o lo haces así o lo haces en contra de eso. Pero eso es justamente la hegemonía, ¿no? Es decir, el punto de referencia a favor o en contra. Eso es innegable, eso es así, digamos. En principio, por esa cuestión que yo te digo de dominar el mercado. Una vez que dominás el mercado, una vez que estableces una industria cultural que funciona, más allá de todos los cambios que ha tenido y los cambios que está teniendo ahora, por supuesto, Claro, sí. eso te convierte en hegemónico seguramente. Ahora, está también la cuestión estética, ¿no? Que incluye al cine norteamericano y al cine europeo también, que es una forma de narrar, una forma de considerar lo perceptivo, ¿no? Las matrices perceptivas, las ideologías, bueno, digamos, todo lo que tiene que ver con un poco con la tradición occidental, y el cine está como metido en eso desde el principio. Más allá de que el cine europeo y el cine norteamericano se puedan oponer de muchas maneras, ¿no? El cine europeo a su vez no deja de ser también o establecer una hegemonía. Si vos querés, estética o poética o perceptiva, como se lo quieras llamar, las dos cosas nos dejan un poco hundidos a nosotros, digamos, a todo lo que es el cine del tercer mundo, de lo que antes se llamaba tercer mundo, ¿no? El tercer cine. La estética del hambre, de Glauber Rocha, es decir, cómo enfrentarse a esas estéticas dominantes o hegemónicas, ¿no? Cómo hacer, digamos, para no repetir el discurso del amo mediante el lenguaje del amo, ¿no? Es decir, repitiendo el lenguaje, cómo hacer para narrar de otra manera, cómo hacer otro cine. Bueno, es una pregunta que en realidad no se puede responder fácilmente, ¿no? Pero me parece que justamente la dificultad de responder esa pregunta te marca la hegemonía, ¿no? Si no puedes responder fácilmente, bueno, ¿qué hago yo para ser distinto? Porque no hay mucho para hacer. Hay cosas para hacer, sin duda, pero ya el hecho mismo de que sea un esfuerzo y de que uno tenga que proponer alternativas permanentemente, te indica la hegemonía, ¿no? No sé Y si fui además, claro en ese sí, sentido. okay.
¿Crees que el cine hegemónico también lo que hace es reproducir clichés y estereotipos? ¿Qué podrías comentar al respecto? Sí, sin duda, es casi sinónimo, te diría, de reproducir estereotipos o clichés o digamos, una autosatisfacción, digamos, una repetición permanente de lo mismo. Sí, eso seguro. Y te vuelvo a decir, sí, se da eso tanto a veces en lo que uno considera el cine industrial, el cine norteamericano, el cine que, bueno, que repite una y otra vez las mismas fórmulas, pero también se da a veces en lo que uno considera cine europeo o cine de arte o cine de cualité, digamos, donde también hay a veces estereotipos o clichés que, bueno, indudablemente implican un desafío, ¿no? Un desafío estético, un desafío a los lenguajes alternativos, etcétera. Porque o narrás como los yanquis o narrás como los Claro. franceses. Y obviamente ya al tener esos estereotipos es porque existen, digamos, ¿no? Es porque existen. Decir, bueno, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer de esta otra. Aunque no lo plantees conscientemente, ¿eh? Te Claro, digo, exacto. como realizador, como director, etcétera. Decir, bueno, yo voy a hacer esto, pero resulta que te quedás un poco en las redes de lo que ya está hecho, ¿no? Y de la repetición. De la repetición o de la diferencia, pero resulta que la diferencia también depende a veces de la repetición, porque vos decís, bueno, no voy a hacer esto, pero entonces ya estás dependiendo también de aquello contra lo cual actuás y que te va a condicionar también. Entonces, sí, indudablemente hay estereotipos y todo lo que sea estereotipo, todo lo que sea cliché, implica una cristalización, una. No sé, como una. Sí, básicamente una cristalización ideológica, digamos, también, ¿no? Todo lo que sea de cliché, narrativo, estético, o lo que fuera, siempre va a implicar atrás una suerte de ideología o de algo que hay que desarmar, ¿no? Es como la compulsión a la repetición, digamos, para el psicoanálisis. Todo aquello que se repite, o que repite el obsesivo, bueno, es un síntoma de algo. No es de Claro. casualidad que se produce. Por ahí no es grave, pero por ahí sí es grave, ¿no? Entonces ahí entra lo que decís, bueno, pero ¿qué significado tiene o qué hay detrás de esto o cómo se puede desarmar y desmontar, ¿no? Claro. Pero sí, sin duda, estereotipos, los géneros, ¿sí? Digamos, los géneros, la intertextualidad, la parodia, la estilización, todo eso. Evidentemente, que aparentemente trabaja a veces contra el estereotipo o utilizándolo, por ejemplo, Tarantino, ¿no? Sí. Que trabaja todo el tiempo con géneros ya hechos o con. Y él intenta, por supuesto, desmontarlo desde adentro, pero al mismo tiempo está plenamente en la industria. Sí, Bueno, tal cual. eso es lo que es difícil de resolver, ¿no? Sí, seguro. Exacto. Y después, ¿cómo podríamos definir lo que es puesta en escena en cine? Como para empezar a delimitar un poco cómo analizar las películas y eso. Ah, está bien, si me lo habías planteado, y yo me puse a buscar algunas cosas que tenía marcadas, porque bueno, tengo este libro, te lo muestro ahí, mirá, no sé si se ve bien. Sí. La mise en scène de Jacques Aumont, en realidad es una antología, ¿no? No la leí toda porque es gigantesca, Sí. pero es muy interesante porque la noción de mise en scène o de puesta en escena, evidentemente viene del teatro, Claro. ¿no? Es decir, uno de los en el cine es el teatro. Uno de los tantos, yo dije, no es el único. Pero evidentemente, al principio del cine mudo, el teatro influye muchísimo sobre el cine. Después, con el cine hablado, va a volver a influir también, ¿no? Claro. Con las adaptaciones y con la abundancia de diálogos y todo eso. Pero, sin duda, en un principio hay muchas películas mudas que son como si vos pusieras la cámara fija frente a un escenario, solo que en lugar del escenario está el set. ¿No? El decorado. Claro. Entonces, bueno, un poco puesta en escena viene de ahí. Después vinieron Griffith y Eisenstein y rompieron todo con eso, digamos, sacaron las cámaras al exterior, hicieron el montaje paralelo, asociativo, bueno, ahí descubrieron otra dimensión totalmente distinta del cine, pero quedó un poco el debate
de lo que representa la puesta en escena, es decir, la disposición frente a la cámara de distintos elementos, móviles o no, depende, o sea, los decorados, los personajes, y a su vez eso potenciado por los movimientos de cámara. Pero siempre quedó, creo yo, esa especie de dependencia del teatro, asociado en muchos casos después cuando vino André Bazin y su teoría de la puesta en escena, con el plano secuencia, ¿no? En donde plano secuencia, digamos, el plano largo, ¿no? Donde no hay montaje, donde no hay cortes de montaje, implica un grado mayor de realismo, ¿no? Para Bazin, justamente el neorrealismo es la forma más pura del cine. Muy compleja esta, lo estoy simplificando mucho, ¿no? Pero es sumamente complejo esto. Pero para él le importaba mucho la noción de puesta en escena y la noción de plano secuencia para superar la artificialidad que implica el plano contra plano, digamos, el falso raccord y todo lo que implica el montaje. Pues bueno, por eso traía también a mano, tenía este librito, ¿no? Que es justamente el Orson Welles de Bazin, que tiene un reportaje atrás hermoso, un reportaje que hicieron varios miembros de Cahiers du Cinéma a Orson Welles, y que le preguntan sobre la puesta en escena, y él los manda a freír churros, le dice, eso es un invento de ustedes, es un invento de ustedes los franceses, no existe la puesta en escena. Y eso que él era un hombre de teatro, o sea, claro. Y muchas de sus películas tienen un montaje teatral, como el caso de Macbeth, sobre todo. Pero él lo que decía es, no, el momento de la filmación es solamente producir metraje para el montaje. Digamos, la película se hace en el montaje, no hay ninguna puesta en escena. Digamos, yo en el set trabajo como puedo, si no tengo a los actores pongo un doble de espalda, ¿sí? O una sombra, hago lo que puedo, no hay puesta en escena, eso es todo mentira, eso lo inventaron ustedes. Se filma como se puede y después la película se hace en el montaje, aunque tardes un año en hacerla, la haces en el montaje. Entonces ahí hay como una contraposición entre puesta en escena. Ahora, eso no quiere decir que no exista la puesta en escena en otros criterios, digamos, que no estén relacionados con el teatro o que no se oponga directamente al montaje. Eso ya tendríamos que desarrollar un poquito más. Pero me parece importante este debate porque es un debate histórico en el cine, ¿no? La noción de puesta en escena tan desarrollada por los franceses contra una teoría u otra, una teoría distinta, ¿no? Que está más basada en el montaje, más basada en el corte, en el ritmo que se logra mediante el montaje, no en el ritmo interior, ¿no? A lo que sería un plano secuencia o incluso una cámara fija, etcétera, como si fuera una base teatral, que perfectamente puede andar, ¿no? Perfectamente puede andar. Por eso te mencionaba lo de Wittgenstein, de Jarman, o alguna otra película de Jarman, que en realidad juega un poco con la idea de teatro filmado sin serlo, ser teatro filmado. Y ahí hay puesta en escena, obviamente. Cierto. Obviamente, no tiene nada de malo decirlo. No tiene nada malo decirlo. Lo que pasa es que es una expresión peligrosa porque está cargada con un montón de sentidos históricos, ¿no? Claro. Después, un poco retomando lo que hablamos en el principio, ¿cómo podemos definir lo que es la poética cinematográfica? ¿Y cómo se vincula esa definición con el cine de autor? Poética y cine autor, me decís. Sí. Bueno, lo que pasa es que la palabra poética está muy bien, es mejor que estética probablemente, ¿no? Porque estética justamente viene adosada la idea de juicio, la idea de valor, ¿no? La idea incluso de kantiana, ¿no? De juzgar la obra, de valorarla o de estudiarla científicamente, etcétera. Y en realidad en su origen estética viene de aisthesis, que significa percepción. Claro. En realidad la aisthesis sería el estudio de la percepción, de cómo se percibe. Del otro lado está la poética, que viene de poiesis, que poiesis es crear, eso sí. Claro. Poiesis tiene que ver con crear, con hacer.
Y por lo tanto sería el estudio de cómo hacer, de cómo componer la obra. Y ahí es interesante, se puede hablar de poética porque se puede aplicar no solo a la poesía, digamos, como sería aparentemente la palabra que vendría de ahí, a la poesía, o no, se aplica a la literatura, se aplica a todas las artes visuales y se aplica a las audiovisuales también, al cine, etc. La poética se puede obviamente inferir de las películas o de los grupos de películas debidas a un autor, o muchas veces, en algunos casos, se puede acudir, digamos, a las teorías de los autores, ¿no? Los propios Claro. autores a veces hablan de o de sus propias películas o del cine en general, que no siempre coincide. Claro, Por ejemplo, Pasolini cuando hace su idea del cine como semiótica de la realidad, etcétera, que es una poética de alguna manera, después aclara, pero no siempre en mis películas yo sigo esta teoría. Pero me interesa la teoría, claro, me interesa como teoría, pero yo no siempre la sigo, ¿no? Hay claro. otro libro de Aumont también, de Jean-Jacques Aumont, que se llama, si ese se consigue en internet, que se llama Las teorías de los cineastas. Ah, Y está voy a muy bueno buscar. porque recoge siempre fragmentos de reportajes o artículos o lo que sea de cineastas de toda la historia, donde cada uno expresa de alguna manera su poética, es decir, su idea de lo que es el cine en función de cómo se hace, de cómo se debería hacer, de cómo se debería componer, ¿no? Eso es interesante y creo que es válido aplicar la idea de una poética a productos que sean audiovisuales, pero por supuesto implica también la idea de autor. Eso seguro. Vos me has preguntado algo de eso, o sea, Sí, poética. cómo se relaciona la poética con el cine de autor? Claro, ahí está. Yo iba hacia eso, pero de repente me desvío un poquito. Pero sí, efectivamente, la poética se relaciona evidentemente con el autor en primer término, ¿no? Pero también uno podría hablar de una poética más amplia que un autor, quizás de un grupo de autores, quizás hasta de un país. Ya por ahí es un poquito más exagerado, pero por ahí se podría hablar de poéticas más colectivas, ¿no? Eso es raro, digamos, por ahí en el arte occidental, porque el arte occidental creció, digamos, de manera individual, por lo menos desde el romanticismo para acá, es un acto individual. La poesía, la pintura, lo que sea, es un acto individual. La fotografía es un acto individual. Después con el cine aparece otra vez un arte colectivo, en realidad, porque obviamente para hacer una película se necesita todo un equipo, ¿no? Claro. Más allá de que se pueda hacer. La puede hacer uno solo ahora con una camarita, obviamente, pero en la historia del cine eso no tardó en pasar. Fue un arte colectivo, del cual, digamos, Hollywood fue el representante básico, ¿no? Con la primera pregunta que vos me hiciste, ¿no? El cine hegemónico. Y después apareció la teoría de los autores, francesa, ¿no? De la Nouvelle Vague, o anterior a la Nouvelle Vague, digamos, pero el grupo de críticos. Justamente discípulos de Bazin, de Cahiers du Cinéma, la revista, que plantearon que las películas eran de los directores, las películas eran creaciones de los directores, y crearon, digamos, lo que sería la figura del autor en el director, aunque el director no fuera ni el guionista, ni el productor, ni nada, o sea, solamente aquel que ponía las cámaras y dirigía a los actores, ¿no? Entonces ahí lo consideraron. Entonces, evidentemente, ahí hay una relación estrechísima entre lo que sería la poética y el autor. Se puede hablar de una poética de Howard Hawks, o una poética de Hitchcock, o una poética, bueno, de cualquiera, Orson Welles, por supuesto, y esto de alguna manera viene de ahí también, de la teoría de los autores, creada por los franceses, porque el cine sigue siendo, sobre todo el cine industrial, sigue siendo un arte que no implica una poética de autor. Por lo menos 100%, ¿no? Si vos pensás que Lucrecia Martel, cuando fue a Hollywood hace poco, porque la llamaron de Marvel, y lo primero que le dijeron es, bueno, pero mira que vos no vas a dirigir toda la película, que la va a dirigir otro, las partes de efectos especiales, pues no te vas a meter. Y ella dijo, no, así no No. quiero, pues yo hago otra película. Bueno, eso te demuestra que la idea del autor
es muy relativa, ¿sí? Claro. Pero aún así, la poética se podría sostener igual, ¿sí? Que puede haber una poética de las películas de superhéroes. ¿Por qué no? Puede haber, pero no está tan ligada quizás a un autor. Habría que ver, habría que estudiarlo, por Claro. más que ahí tiene directores, obviamente, etcétera, pero bueno, habría que ver cómo interviene cada director, cómo interviene en el diseño de la película y bueno, si esa poética en general el director puede modificarla de acuerdo con sus intenciones, por decir así, ¿no? Es complicado eso. O sea que sigue existiendo el cine industrial como algo que no es un cine de autor, o que es difícil identificar como un cine de autor, pero eso no implica que no haya una poética. La poética puede ser buena o mala, pero la poética como el arte de hacer, el arte de construir, de componer la obra de arte con ciertas reglas, ¿no? Eso existe, eso se puede estudiar, digamos, Claro. fácilmente. Después, pasando al tema de lo que es la estructura narrativa, ¿cómo podemos definir estructura narrativa? ¿Y cómo se caracterizan ¿Cómo, cómo? las estructuras Ah. narrativas? Y después, ¿cómo definimos las que no Bueno. son no clásicas? Claro, está bien, está bien. Entonces, la pregunta entiendo. Sí, no la escucho bien. Pasa con la estructura narrativa, muy rápidamente se fue adaptando, digamos, en el cine justamente hegemónico o industrial, se fue adaptando a los tres actos que vienen de Aristóteles, digamos. Y válido para cualquier narración en realidad, pero que después se trasladó al cine con cierta naturalidad. Es decir, una introducción, un planteo, el desarrollo un poco más largo y después el desenlace. Esa estructura tripartita fue casi natural, digamos, para el cine industrial, por las necesidades de prensión, digamos, de dirigirse a un público justamente. Un poco como también la otra pregunta que me hiciste sobre el estereotipo, ¿no? Evidentemente es una estructura narrativa que funciona. Claro. Funciona narrativamente y dramáticamente. Es decir, provoca interés, provoca entendimiento, comprensión, lleva, digamos, una especie de línea clara hacia el final, hacia un desenlace concreto, nunca abierto. Bueno, eso es la estructura narrativa clásica y que todavía al día de hoy se sigue usando aproximadamente, más allá de que en muchos casos las películas se continúan en forma de saga como si fueran series, ¿no? Si la Claro. influencia de lo serial fue hacia la película, ¿no? Y entonces, claro, las estructuras narrativas se hacen como más extensas y van abarcando sagas. O como se dice ahora, universo. Lo que pasa es que los universos implican también desprendimientos, ¿no? Claro. Desprendimientos que, bueno, que después se puede unir todo en una gran estructura, algo más complejo. Pero desafiar la estructura narrativa clásica implica, bueno, sí, la estética que se da por europea o típicamente europea, donde hay otros ritmos, donde puede haber finales abiertos o quizás incluso en un momento donde el final feliz era obligatorio, por ahí podía aparecer un final no feliz o no concluyente o ambiguo. Eso después, bueno, avanzó también para el cine norteamericano, no es que el cine norteamericano no lo tenga, pero el cine industrial se quedó con las estructuras clásicas. Después el cine que se Claro. llama independiente, ¿no? O alternativo o lo que fuera, adoptó las estructuras narrativas no clásicas, en las cuales, bueno, hay otros elementos que no implican los tres actos con una división tan tajante, ¿no? Es decir, puede haber una introducción mucho más larga, puede no haber puntos de giro muy claros, digamos, entre un acto y otro. Bueno, no sé, digamos, desafiar todo lo que sea las estructuras más clásicas, más probadas, ¿no? Porque además está esto, el hecho de que esté probado con un público, ¿no? Las estructuras clásicas funcionan como cuando se dice que funciona una máquina,
Digamos, funciona y bueno, funciona. Entonces, ¿para qué vas a cambiar la máquina si funciona? ¿Y para qué le vas a cambiar una pieza a la máquina si funciona así como está? Entonces, si vos traes otra máquina distinta, y bueno, no va a funcionar, por lo menos de la misma manera, no va a funcionar de la misma manera. Entonces, para el público que está acostumbrado a la máquina clásica, le estás imponiendo una máquina distinta, que funciona de manera distinta, ¿no? Hoy hablábamos recién también con otro compañero, hablábamos de Sama, por ejemplo, que Sama de Lucrecia fue una gran producción, tuvo además mucha inversión en publicidad, ¿no? En prensa, había afiches por todos lados, viste, en subte, que eso es Sí, me carísimo. acuerdo. Y claro, duró bastante tiempo, duró en cartel, qué sé yo. Pero también es cierto, yo la vi dos veces, ¿no? La vi dos veces en distintos cines y las dos veces había gente que se iba, a los 15 o 20 minutos se iba. Mira. Es decir, evidentemente, claro, evidentemente la publicidad atrajo a mucha gente, pero gente que por ahí no estaba preparada para ese tipo de estructura, que efectivamente es una estructura no del todo clásica. Claro. Tampoco del todo rupturista, pero hay un ritmo, hay una serie de escenas no totalmente motivadas o claras, que claro, molesta al público que está acostumbrado a una estructura más bien clásica, narrativa y dramática también, ¿no? Porque está el tema del conflicto, ¿no? El tema del conflicto dramático, que a veces está claro, a veces no está claro, o a veces no hay. Es difícil que no haya conflicto, ¿no? Pues, digamos, en ficción, tratándose de ficción, es difícil. Sí, es verdad. Documentales, ensayos, otra cosa, pero en lo que es ficción es bastante difícil que no haya conflicto. Siempre hay fuerzas de alguna manera que tienen que estar opuestas, pero a Aunque veces sean esa oposición es internas. más clara y otras veces esa oposición no está tan clara. Entonces, bueno, digamos que no todo el mundo está preparado para eso. Por eso te digo, cuando la máquina funciona, sigue funcionando y sigue usando de la misma manera. Ah. Cuando vos rompés la máquina, te arriesgas a que no funcione, por lo menos para las mismas personas. Sobre todo si la máquina te da mucha plata, ¿no? Y sí, el cine es un juego caro, ¿no? El cine en general es un juego caro. Ahora uno puede hacer una película con un celular. Pero bueno, después, ¿quién la va a ver? Está bien, no gastas mucho, se puede. Tampoco hay una garantía de que porque la hagas con un celular va a ser buena. No es eso. O sea, puede ser una superproducción gigantesca como Apocalypse Now, que es una obra maestra, que costó millones y millones de dólares. Bueno, fabuloso. Y puede ser también una pequeña obra con un celular o con una cámara fija, que no te cuesta nada, pero bueno, tiene que ser un relato sencillo, que no requiera mayores gastos. Y puede ser buena también, pero no obligatoriamente va a ser buena, ¿no? Y es una posibilidad reciente. Siempre el cine requirió otro tipo de cosas. Igual hacer una película con celular y no la podés exhibir en una sala o en una plataforma. Entonces tenés el problema de siempre, el problema de la distribución, el problema de quiénes la ven. Bueno, entonces el cine sigue siendo de alguna manera un juego caro, ¿no? No podemos pasar con el tema de los directores. No, Lucrecio Martel y Derek Sherman, ¿cómo podríamos caracterizar su poética cinematográfica? No te escuché la última parte de la pregunta, tengo la conexión No, horrible. ¿Cómo no está podríamos? bien. ¿Cómo podemos caracterizar su poética cinematográfica? Ah. Bueno, sí, es una pregunta complicada, ¿no? A Lucrecia la conozco bien, eso sí, digamos, en el sentido de que vi varias veces todas sus películas, que no son muchas tampoco, pobre, ¿no? Cinco largos, creo que tiene, cinco largos y después varios cortos, pero. Bueno, es una poética muy particular, más allá de que Sama un poco rompe hasta cierto punto por ser una superproducción y las otras ser más películas más chicas, más pequeñas películas. Creo que de todas maneras Sama continúa con la poética de Lucrecia Martel, que tiene mucho que ver, creo yo, con la cuestión del espacio, ¿no?
con la disposición del espacio. Hay en eso un espacio coreográfico, digamos, ¿no? Los personajes se mueven y constituyen el espacio con sus movimientos, más el sonido. El sonido que trabaja Martel, ¿no? Este es un lugar común, ¿no? Y ella misma lo dice, pero el sonido está trabajado en varios planos, el sonido te cuenta otra historia, tenés que estar pendiente permanentemente del sonido. Hay como una espacialidad construida por los planos sonoros, y eso me parece una poética sumamente compleja, ¿no? Más allá de los relatos y más allá de lo representacional, digamos, o lo referencial que pudiera haber, ¿no? Que Sama en eso era, digamos, la ideal para que ella la adaptara, en el sentido de un personaje que espera, ¿no? Un personaje que aparentemente está como detenido, ¿no? Detenido en el tiempo y en el espacio, más allá de que se desplaza. Pero los personajes de ella tienden a estar como detenidos, ¿no? Eso se ve más en La Ciénaga, probablemente. En La Niña Santa hay algo que tiene que ver con el espacio también. La presencia del Theremin, por ejemplo, en La Niña Santa es interesante, el Theremin, porque el Theremin se toca en el espacio, digamos, ¿no? Porque hay unos campos magnéticos que uno modifica con la mano, ¿no? Y eso es como una síntesis de la poética de Martel, porque es como el sonido y el espacio juntos, ¿no? Y justo es en la escena principal. No sé si te acordás que es en la escena principal, porque es en la escena en que la chica está mirando o escuchando al tipo con el Theremin, y entonces viene el tipo que la apoya, ¿no? Es justo la escena clave. El espacio también, ¿no? El espacio entre los cuerpos, ¿no? Que eso también se nota más en La Ciénaga, pero que después se sigue profundizando, ¿no? Y cuando los personajes se desplazan, como en el caso de la mujer sin cabeza, cuando se desplazan, corren peligro, porque ella en la ruta choca contra algo que no sabe si es un animal, una persona, etcétera, y no lo va a saber. Entonces, son personajes como que están como fijos en el espacio y al mismo tiempo desplazándose de manera peligrosa en relación con otros cuerpos, ¿no? Es una poética muy compleja, muy compleja. Por eso son películas para ver varias veces, porque a veces yo la primera vez que vi La Ciénaga no entendía bien, decía, bueno, ¿qué es esto? Es raro, ¿no? Es raro esta Total. forma en escena. Estos gente que corre, los pibes que corren, que gritan, un diálogo que apenas se escucha porque hay gritos en el fondo. Bueno, todas estas cosas que me llamaban mucho la atención, que después al verlo otra vez, bueno, la capté un poco más globalmente y sin tener tanto en cuenta lo anecdótico. Y después, bueno, La Niña Santa, que es mi preferida en general, sacando Sama, ¿no? Pero La Niña Santa, bueno, sí, la vi varias veces, también me parece lo mismo. Es muy importante eso, el tema del agua también, por ejemplo, ¿no? El agua está presente por lo menos en tres de las películas. Y bueno, que al final son cuatro, creo, cuatro largometrajes, me parece. Dije cinco, pero creo que son cuatro. Cuatro, Son cuatro, sí. Sí, es el que tiene cinco de Lisandro Alonso, tiene cinco largometrajes. Bueno, me los confundo a veces porque Jauja también es una especie de Sí, parece. superproducción, ¿no? Claro. Bueno, pero digamos, es muy importante en Lucrecia Martel el agua, el tema del agua como sustancia que une también los cuerpos, ¿no? Los Ella habla de la cuerpos inmersión todo el tiempo. mojados en la siena. La inmersión, claro, exactamente. En La Niña Santa que terminan, las dos chicas terminan en esa agua tibia, ¿no? Que es como un líquido amniótico, ¿no? Pues el agua tibia es horrible, está llena de bacterias, pero bueno, digamos, están justamente ahí, los cuerpos están como en contacto por la tibieza, más que por la frialdad. Y después, bueno, Sama está siempre cerca del agua, porque él espera que llegue en el barco, que lo va a llevar a algún lado y nunca llega, digamos, bueno. Eso es importante también, ¿no? Y después hay escenas al final también muy importantes a orillas de, en una playa, digamos, a orillas del agua, ¿no? Me parece una poética, la de Lucrecia, muy compleja, que requiere mucha visión, digamos, ver muchas veces, ¿no? Las películas. Después, bueno, me decías de Yarman. Yo Yarman no conozco todas las películas, eso sí, me acuerdo haber visto Caravaggio,
cuando se estrenó. Wittgenstein la vi otra vez ahora, por segunda vez, porque la había visto hace mucho también. Vi Sebastiane también, la que está hablada en latín, Sí, muy bueno. que es sobre San Sebastián justamente. Y no sé si acá podría ser una teoría tan general al no conocer todas las películas, ¿no? Pero evidentemente en Yarman hay una militancia de lo que podemos llamar la estética queer, ¿no? Que ahora ya con ese nombre ha quedado un poco olvidada, pero para empezar en los 70, digamos, ¿no? Que Sebastián es de los 70, después viene Caravaggio y está Wittgenstein, está por ahí también. Evidentemente lo que le interesa mucho a él es la estética queer, la reivindicación, digamos, de la forma de vida gay o homosexual, ¿no? Y eso de alguna manera implica una poética, implica una Eso. poética y además una ideología, obviamente. Pero... Es decir, una dimensión ideológica importante, porque hay una reivindicación, bueno, de los cuerpos masculinos, del amor entre hombres, eso es constante en Yarman, ¿no? Y en el caso de Wittgenstein, bueno, también aparece eso, ¿no? Digamos, hay como una especie de correlación, no muy fácil, no muy, por suerte, digamos, no muy estereotipada, entre lo que es el personaje, sus conflictos internos, sus dos grandes filosofías, digamos, al principio y al final, que fueron dos escuelas filosóficas totalmente distintas, y su, digamos, conflicto también con su propia sexualidad, que está en contra de justamente de no solo de la sociedad en la que está, sino también de la sociedad en la que viene, digamos, ¿no? Porque Claro. tenía un hermano homosexual, pero él no se reconocía como homosexual, y sin embargo, lo era, ¿no? Y en Sí, eso sí. Yarman es muy explícito, digamos, es muy explícito en militar este tipo de poética, ¿no? Como una cuestión militante incluso, ¿no? Sin abandonar, por supuesto, cuestiones estéticas muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver justamente lo que te decía antes del Wittgenstein, que es como si está filmado en estudio, digamos, casi sin decorados, o con decorados muy estrambóticos, totalmente antirrealistas, que recuerda mucho al teatro. Sin embargo, sería un error pensar que es teatro filmado, porque teatro filmado es otra cosa. Es teatro con cámara, digamos. Podés poner la cámara a cualquier lado, pero el escenario está. En este caso, juega un poco con esa idea de que es teatro, porque puede pasar cualquier cosa. Atrás hay un telón siempre negro, digamos, prácticamente no hay ninguna toma de exterior, salvo alguna aislada, pero donde no hay personas. Y donde hay personas siempre está ese telón negro, entonces funciona como pequeñas escenas teatrales, ¿no? Y juega permanentemente con eso, que también pasa en Caravaggio, ¿no? Y bueno, eso hace a una poética también, ¿no? Ese diálogo entre el cine y el teatro, ¿no? Y el teatro, como en este caso, también como un vehículo de tesis, porque en el fondo se podría llamar de Wittgenstein, sería de alguna manera no un teatro, sino una película de tesis. De alguna manera podría serlo, ¿no? Es una mala palabra a veces, pero no veo por qué, digamos, es un género como cualquier otro. En el teatro estaba Brecht, y en cine Claro. puede estar Yarman, porque hay algo de didáctico, digamos, en Wittgenstein. Uno puede aprender cosas sobre Wittgenstein Los viendo la estudios. película, pero más que nada, lo fundamental de la poética está en la militancia sobre lo queer, no solo como tema, sino también como estética, ¿no? Todo el colorido, ciertos vestuarios que hay, bueno, todo eso tiene mucho que ver y Yarman en eso fue, no sé si pionero, pero sin duda uno de los que más lejos fue. Claro, sí. Y quiero una última pregunta relacionada con eso de las películas Sama y Wittgenstein, ¿no? ¿Hay una relación entre cómo se construyen los personajes
y las lecciones después de puesta en escena? Mira, no sé, la verdad no estoy muy seguro si se pueden hacer. Relaciones siempre se pueden hacer, habría que por ahí pensarlo un poquito más. En Sama hay algo por momentos teatral, hay algo, algunas cuestiones de encierro y lo que yo te llamaba antes coreografías, ¿no? Hay escenas que están como coreografiadas, como que los personajes bailan dentro de un sitio encerrado. Sobre todo me recuerdo la escena en el dormitorio de las chicas, ¿no? Que están con camisón y Sama irrumpe a alguien, digamos, y Sama aparentemente irrumpe para defenderlas. Y hay todo como una coreografía ahí adentro de los personajes que se mueven de una manera muy rara, ¿no? Muy antirrealista. Lo que uno pensaría que, bueno, que tendrían que estar las chicas asustadas y quietas, y en realidad como que se mueven formando como figuras de ballet, ¿no? De ballet moderno, contemporáneo, por supuesto, pero eso tiene algo de teatral, y hay varias escenas en Sama que tienen algo de teatral, sobre todo por el encierro y por el desplazamiento de los personajes. También muchas veces en la sala del virrey, no me acuerdo el cargo que tiene ahí, sí, creo que es el virrey, sobre todo cuando es Veronese, ¿no? Cuando es Veronese y cuando entran los animales por atrás, eso tiene como cierta cualidad de encierro teatral, pero no sé si va más allá de eso. Porque, bueno, habría que pensarlo quizás en otras que no sean Sama, a ver cómo qué pasa con, por ejemplo, con la Ciénaga también, ¿no? Eso podría ser. Pero no veo tanta una relación tan obvia. Sin duda es un tema interesantísimo, pero me parece que por ahí la puesta en escena tiene algunos rasgos teatrales y por lo tanto en común con esa cuestión de la disposición en el espacio de los personajes y sobre todo si la cámara está fija y se mueven los personajes, a veces te da obviamente una sensación que se podría llamar teatral, frente a lo más propio del cine, que es el movimiento de la cámara, el corte, ¿no? El plano contra plano y todo ese tema que hablamos antes respecto de la puesta en escena. Ahí puede pasar, digamos, ¿no? Y Arman lo usa más, eso sí, lo usa permanentemente. En el caso de Lucrecia, me parece que alterna con algunas escenas que son así y otras escenas que no tienen nada que ver, que son de exterior, que tienen una estructura más cinematográfica, si se puede llamar así, más puramente cinematográfica, si es que se puede llamar de esa manera, ¿no? Es un tema, ¿eh? Es un tema interesante, que se podría profundizar. Bueno, ya no hay más preguntas por ahora. ¿Algo que quieras agregar? No, la verdad es que no se me ocurre ninguna otra cosa en particular, no. Me quedo pensando un poco como para seguir profundizando en el tema este de la puesta en escena, ¿no? Porque es algo que por ahí uno no, como que no está muy de moda hablar de la puesta en escena, sin duda, y en realidad es algo que es un tema histórico, pero que tiene relevancia en la actualidad, tiene relevancia en la actualidad. ¿En la Y academia eso si no está de moda o...? no está de moda hablar sobre la puesta en escena, por ejemplo. Yo no sé, no recuerdo cuánto hace que no leo una crítica o una crítica común y corriente o un análisis un poquito más complicado que mencione la expresión puesta en escena. Como que está como pasado el tema, ¿no? Pienso que es por relación un poco con el teatro y con este debate que hemos mencionado antes, como que parecería algo superado, o algo que quizás es muy complejo para abarcarlo así nomás, digamos, ¿no? Y por eso digo que es como para profundizar, ¿no? A ver qué es puesta en escena ahora, e incluso con lo que decíamos antes respecto de las nuevas técnicas, las nuevas, los nuevos efectos especiales y todo ese tipo de cosas,
¿Qué sería hablar de puesta en escena en una película de que es puro efecto especial? ¿Cómo se hace la puesta en escena, ¿no? Está en el Claro. storyboard, seguro, ¿no? Porque hay que dibujar storyboard con mucha precisión, ¿no? Y ese dibujo, yo me lo imagino como si fuera los dibujos que hacen los directores de ópera, ¿no? Que Claro. justamente cuando hacen la puesta en escena, ¿no? Entre los decoradores, etcétera, trabajan con grandes dibujos para tener claro lo que después se va a ver en la escena, ¿no? Y con los efectos especiales tenés que hacer lo mismo porque como se trabaja todo con trucaje, con croma, si no haces los dibujos no sabés qué es lo que va a quedar o cómo va a quedar al final, obviamente. Entonces tiene que estar todo hecho, prediseñado, digamos, a mano o en computadora o como sea, pero tiene que estar prediseñado porque si no se puede ver. Y todo eso me remite justamente a la idea de puesta en escena tradicional, ¿no? En ópera al director se le dice regisseur, ¿no? Regisseur y en italiano a los directores se le dicen regista, ¿no? Y eso viene del teatro y de la ópera, sobre Claro. todo, ¿no? Ahora, por supuesto, se usa poner realización, por ejemplo. Hay directores que ponen solamente realización, ni siquiera ponen guión y dirección, ¿no? Ponen como Pedro Costa, por ejemplo, que pone realización. Y ya da por supuesto que él hace por lo Todo. menos el guión y la dirección, Claro, sí. sí, y después el montaje y la fotografía probablemente también, aunque eso por ahí lo pone aparte. Pero guión y dirección, seguro. Entonces pone realización. Y bueno, también, entonces tenés director, autor, cineasta, regista, ¿no? O regisseur y el que pone en escena. Todos estos conceptos que parecen remitir a lo mismo, en realidad cada uno de ellos tiene como una historia distinta y una connotación distinta, ¿no? Y por ahí remite a poéticas distintas, ¿sí? Ahora después hay que ver la película, cómo queda, pero que remita a una historia, una línea histórica distinta y una poética particular, sin duda, sin duda. Y no sé si el interés es solamente histórico o si podría haber un interés práctico, digamos, por decirlo de una manera, actual, ¿no? Para estudiar el cine actual, ¿no? O para estudiar una poética actual. Porque si el interés es histórico, bueno, ya está, ya pasó y es para los historiadores. Pero si hay un interés práctico, ¿no? Es decir, poético, que tiene que ver con la poiesis, con la forma de hacer, bueno, por ahí valdría la pena estudiar un poco más qué es esto de la puesta en escena, ¿no? Pero bueno, es un Claro. tema que no se excede, sería para varias entrevistas o clases, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias por el tiempo. La verdad que me sirvió mucho. Bueno, espero que sí, espero que sí. Sí. Cualquier cosa a disposición desde ya.